les va? Estamos compartiendo entre todos en esta noche, con la posibilidad de conversar con la doctora Verónica Ávila, que es la asesora letrada del área de acción social municipal, porque, como lo habíamos anticipado, 40 niñas, 40 jovencitas aquí de Formosa tuvieron sus 15 años y, la idea es que nos cuente un poquito cómo se vivió todo esto. Fuimos también, estuvimos presentes y la verdad que, muy emocionados por todo esto que pasó. Verónica, gracias por venir. Hola Lili, gracias a vos por invitarnos y es un placer estar en tu compañía. Siempre bueno, es un placer. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo fue este momento tan especial de la culminación de todo el trabajo que articularon hace bastante tiempo, ya para este segundo 15 años? Así es, Lili, como siempre decimos que la celebración de los 15 es una excusa para en realidad mantener contacto con nuestras jóvenes formoseñas y es el broche de oro de un arduo trabajo que se hace desde la primer visita en la casa, conocer la familia, ver las necesidades, la parte de la formación a través de diferentes charlas y por último el 15, que fue este viernes 30 de noviembre, en el Salón Infinity, totalmente donado. Muchas gracias a la familia Enríquez que nos donó el salón con todas las instalaciones, la pantalla, todo, el sonido. Vos estuviste ahí, Lili, sí, así que pudiste muy vivir lindo todo, sí, lo que fue la emoción de cada una de esas niñas y de esas familias, porque hace a la unidad familiar, porque van todos unidos, y también hace al empoderamiento de la persona. Cada nena de ser sumisa o a veces tímida, esa noche está ahí con su corona, también donado por Mirta Cherniak, muchas gracias a Mirta, sus vestidos también donados y refaccionados a través de los talleres de costura de la Escuela de Artes y Oficios. Podemos ir viendo si se ven algunas imágenes de todo lo que aconteció, pero eran 40 niñas, había como 200 fotos, tratamos para muestra, basta un botón de graficando un poquito todo lo que se vivenció, una interacción también de toda la familia municipal, ¿no? Con cada familia. Así es, ahí ves la decoración que hicieron los dos cursos de ornamentación de la Escuela de Artes y Oficios, que hay que agradecer a la profesora Adelaida Florentín y a la profesora Graciela Benítez. Presente. Ahí está tus 15. Eso hicieron con un papel reciclado. Mirá, son diarios que no se usan más. Y lo hicieron con papel reciclado. La banda municipal que empezó que también, sí, con la Sinfonía de Beethoven y después siguió con el vals y después siguió con música alegre para bailar y que también pudo cumplir el sueño de Carolina Centurión, una de nuestras quinceañeras, que cantó en vivo. Ese era su sueño. Su sueño. Nunca tuvo la posibilidad de ir a canto ni de tener esa experiencia y nosotros dijimos, ¿por qué no? La escuchamos cantar en uno de los sábados de encuentro y tiene una voz que le sale del alma, ¿viste? Esa voz angelical. Así que Caro cantó tres músicas. Una de las quinceañeras también dio unas palabras que entre ellas se reunieron y eligieron, sí. Y entre ellas armaron qué le iban a decir a la gente y al intendente y la verdad que eran solamente palabras de agradecimiento, agradecimientos por ser protagonistas de nuestra noche, dijeron. Y bailaron todos. Todos, mira, ahí está Evelyn, que es del Nancom, Agostina, que es del 6 de enero, y así, de todos los barrios, la verdad que muy, muy felices las familias, Sara. Sí, la verdad que muy lindo. Muy lindo. Y esto fue todo donación lo que se recibió y el trabajo de la Escuela de Artes y Oficios también, ¿no? Así es. Aparte de la inclusión social, sí, la inclusión étnica, la inclusión en cuanto a discapacidad, porque había una persona con discapacidad también entre las, sí, quinceañeras, la perspectiva en género que tiene esto, porque nosotros abordamos a mujeres y adolescentes. Imagínate, Lili, esto, qué población, digamos, vulnerable en cierto sentido en cuanto a los derechos de la mujer y en cuanto a la adolescencia y a ser niños, ¿cierto? Es en el momento donde más hay que empoderar y acompañar a nuestros ciudadanos formoseños para que puedan tener un crecimiento y una, sí, formación estable. Integral, ¿no? Integral, yo así te es. Quiero invitar, Verónica, así creo que tenemos preparados dos videos, hay que, le agradecemos al equipo de prensa de la municipalidad y sobre todo el área que se encarga de todo lo que sea redes y
redes sociales, en este caso de Facebook, que nos dieron parte de lo que, una síntesis, ¿no?, de todo lo que se vivenció. Si empezamos con el primero, señor director, puede ser, para compartirlo. Bueno, tenemos también el otro video que queremos compartir con ustedes, donde muestra también un poquito más, ¿no?, de lo que fue todo lo que se vivió en esta fiesta de estas 40 jóvenes de Formosa que la ciudad les recordó, bueno, la posibilidad de recordar sus 15 años. Este evento, la verdad que tiene un carácter solidario. La municipalidad solamente ha hecho de nexo entre la familia de las cumpleañeras y la gente que quiere colaborar. Entonces, de todo lo que se vio hubo más, ¿no? Porque uno muestra un poquito, pero bueno, toda la emoción y el sentimiento que se vivió de todas las familias, ¿no? Porque de barrios diferentes de Formosa compartiendo toda esta velada, ¿no? La verdad que veo el video y me vuelvo a emocionar, Lili. Sí. Vienen recuerdos hermosos. Así como decía, 100% donaciones. Las tortas que veías, el día de la mañana donó 9 tortas de 3 pisos que alcanzó para las 600 personas. Los funcionarios, la Elena La García, la procuradora, Quita, la directora del SEMA, José Olmedo, todos los funcionarios aportaron o para el cotillón o para la mesa de dulces. El concejal Di Martino también aportó para el transporte, el traslado de las chicas. O sea, es todo 100% solidario. Y es eso lo que nosotros queremos hacer y trabajar desde este municipio. Así como cuando dice el ingeniero Jorge Joffre, de una ciudad participativa, inclusiva, abierta a todos los vecinos, nosotros queremos trabajar la conciencia social y que todos sean parte de este municipio, que todos se acerquen y que podamos trabajar en equipo. Porque como dice nuestra coordinadora Paula Cataño también, no hay otra solución que el trabajo en equipo. Y todas estas cosas se pueden lograr gracias al trabajo mancomunado y el mensaje que nosotras queremos dejar a las niñas y que queremos que ellas sean replicadoras de esto, es que todo se puede si todos trabajamos juntos y cada uno pone un granito de arena, ¿cierto? O con la voluntad de todos y con el esfuerzo de trabajo. Este es el segundo encuentro. Esta es la segunda edición. Sí. La primera edición se hizo en el Soldado Luna, que también se han portado muy bien. Esta es la segunda edición y la verdad que las mismas personas se acercaban encantadas con el programa y se acercaban a querer colaborar con algo, sea para una charla, que Viviana Zembuc, por ejemplo, se ofreció para una charla de educación sexual, sea para donar los vestidos, los zapatos, cualquier maquillaje, peinados, ellos se ofrecían para todo, tanto vecinos, comunes, digamos, como empresas privadas, se han ofrecido. Toda la comida que está ahí es donada en Santa Úrsula, ganadería
Raúl Maglietti, en Mambore, ¿cómo es? El Mundo Consumo, un montón de supermercados que la verdad que aportaron sin ningún problema. Sí, y bueno, y aparte también digo la integración, ¿no? Porque vinieron de varios barrios y tuvieron también, o formaron parte de un programa, no era nada más que la fiesta. Ajá. Exactamente, es la formación integral que nosotros queremos dar, como es la bisagra, la adolescencia, los 15 años, donde un antes y un después queremos dejar esa lucecita en el corazón. Y también hoy, por ejemplo, le decía, en la radio estaba diciendo la soledad. La soledad a veces juega mucho y la integración entre pares es sumamente importante en este momento, sociabilizar con personas de la misma toda la edad. Vida, sí. Entonces, a la que le costaba matemática, había una que se sacaba 10 y la ayudaba, a la que le costaba inglés, otra la ayudaba, habían personas que hacían hacer beatbox. Uh-huh. Ese video te falta. No, sí, me falta, pero lo vamos a pasar. Te lo voy a pasar, sí, porque buenísimo, hay, sí, tantas nenas con talentos también, sí, y de poder agarrar esos talentos y que ellas puedan hacer fruto de esos talentos y hacerlos acrecentar. Así como te decía Carolina también, que cantó, hay nenas que pintaban, o sea, y tenerlo en cuenta, empoderarlo, resaltarlo, es muy importante, y más en esta etapa de formación de la adolescencia. Todo, sobre todas las cosas, ¿no? Verónica, muchas gracias, sabemos que aún así siguen con más actividades y nos falta todavía para fin de año, así que las vamos a volver a invitar, ¿no? Sí. Y a la directora también ahí del área, que hoy no pudo venir porque está con otras cosas. Así es. Hay actos en todos lados, no dejan de haber actividades, pero les agradecemos mucho que se hayan hecho este espacio para venir a contarnos todo esto. No, gracias a vos, Lili, por el espacio, por estar siempre. Yo me emocioné muchísimo, cuando las vi entrar a un 40 de a uno, uno se acordaba, bueno, como le pasó en otras épocas, los 15 de las amigas, y no pudimos hacer el nuestro, y ver que se haya dado tanta solidaridad de una manera tan fresca, tan sencilla, sin pedirle nada a cambio, es algo valorable, como mínimo, que yo no vi en otro lado hasta así ahora. No sé, uh-huh, si vos viste ya que hay una campaña en el Facebook, uh-huh, donde ahora se empiezan a prestar vestidos, donde, ay, qué lindo, se está, sí, replicando y se está copiando la buena acción. Sí. Y eso nosotros queremos. Y queremos una Formosa con valores ciudadanos, que vaya para adelante, que crean la solidaridad, en el amor. Y esto se hace entre todos, como dice nuestro intendente Jorge Joffre. Sí. Así que entre todos, con esperanza y solidaridad y para adelante. Gracias, Vero. Bueno, hacemos una pausa. En un ratito seguimos con más Entre Todos.